Ball presenta. ¿Por qué Vegeto pierde la fusión? Bueno, haciendo un reencuentro de paradigmas y en las diferentes líneas del tiempo. Se puede apreciar que en el futuro alternativo dice el maestro Gowasu que los arcillo fueron creados estrictamente para los Kaioshines. Es por esa razón que puede durar muy poco tiempo, alrededor de una hora. Aunque la incógnita prevalece siempre en que cuando apareció Vegeto anteriormente no perdió el efecto de la fusión. Esto quiere decir que en la raza Saiyajin solo puede ser utilizado una vez. En caso de recurrir de nuevo pierde el efecto. Aunque no puede esforzar al máximo nivel de energías porque hace el tiempo menos prolongado. Aunque también pueda que sea error argumental lo que diremos. Pero la fusión fue de una manera diferente a la épica que muchos esperábamos en el capítulo 66 de la serie de Dragon Ball Super. Ya que la manera de fusionarse es como un destello de luz azul. Mientras que en la más épica se miraba como los polos se iban uniendo. Sin duda esto deja mucho que pensar a la mayoría de la audiencia dragonbolera. El misterio parece rondar. Más para los Kaioshines en este caso muchos preguntaban por qué la fusión de Zamasu no perdió el potencial en la pelea estelar contra Vegeto. La respuesta es muy simple y a la vez deja sorprendidos a muchos ya que el poder maligno que tiene, lo hace alcanzar una cifra de energías, que no pueden ser calculables. El desperdicio de la fusión de los Saiyajines es producto a que ellos dejaron todas sus energías por detener la rabia de la fusión Zamasu. Ahora viene haciendo un pequeño análisis. Si Vegeto hubiera sido más compacto en utilizar sus poderes capaz también hubiera sido asesinado. Esto quiere decir que la presencia de la fusión de Zamasu es más poderosa que los villanos que Vegeto asesinó hace mucho tiempo. El poder se mantiene en la fusión de Zamasu. Debido a que este tiene la inmortalidad. Antes del momento de fusionarse y por eso no perdió todas sus energías. Mientras que la inmortalidad la pierde porque Black Goku solo era un Kaioshin normal mientras que su otra mitad posee una inmortalidad. Es por eso que su comportamiento deja similitudes a Broly que su ira al incrementarse su cuerpo se hacía más gigantesco. El corto tiempo que apareció Vegeto fue el descontento para muchos fans de la serie de Dragon Ball Super. Pero reflexionando los pasos no fue que Akira Toriyama quiso darle más protagonismo a Trunks del futuro. Sino más bien la cronología se apunta que los arcillos Potara solo fueron creados para los Kaioshins aunque también si recuerdas hay muchos arcillos. Pueda que los que tenía el Kaioshin Supremo fueron los defectuosos. Pero a ver amigo de Mundo Dragon Ball, déjanos tu comentario qué piensas tú sobre el corto tiempo de Vegeto. ¿Tiene razón el análisis que te presentamos? ¿O te quedas que fue un error argumental? Debajo del vídeo déjanos tu respuesta.